17 días sin novedades de Guadalupe, la nena de 5 años que desapareció en San Luis. Ahora se amplía la búsqueda a Mendoza también, porque continuaron los rastrillajes y los allanamientos. Los padres de Guadalupe se reunieron con el gobernador Alberto Rodríguez Sá, el gobernador de San Luis, mientras que aguardan también la llegada a esa provincia de Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, víctima de la trata de personas. Trimarco adelantó que quiere reunirse con la familia de Guadalupe y con las autoridades provinciales a modo de componer el escenario de una posible búsqueda, mientras fuentes extraoficiales afirman que el viernes brindaría una conferencia de prensa para informar sobre los desarrollos hasta ahora de sus acciones en San Luis. Los rastrillajes de este jueves incluyeron además la localidad de Nogolí, ubicada a 50 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, y la denominada Zona Cero, el barrio 544 viviendas en el sur de la capital provincial, donde justamente se la vio por última vez a Guadalupe el 14 de junio.